WhatsApp, la popular app de mensajería, estrenó una nueva opción. Ahora nos permite mezclar dos emojis para crear uno totalmente nuevo, intercambiando conceptos, así que no te vayas y observa cómo lo puedes hacer en este video. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal TokTok. Si eres nuevo te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación para cuando suba un video seas el primero en verlo. Bueno, sin nada más que añadir, comencemos. La aplicación de mensajería lleva algunas semanas con una opción desconocida para muchos, y es que ahora nos permite mezclar emojis. Es decir, si ponemos al lado de un emoji, como el corazón, por ejemplo, alguna de las expresiones habituales o similares, como la de sonrisa, podemos crear un nuevo emoticono que sería un corazón sonriente. Las combinaciones de esta potente herramienta son casi ilimitadas, y la mayoría de emojis disponibles son susceptibles a poder cambiarse, adaptarse y fusionarse. Y créednos, son muy divertidos y dan para mucho. Eso sí, únicamente se pueden enviar a nuestros contactos bajo la forma de stickers y de momento solo funcionan en la versión para Android de WhatsApp, es decir, nada de iPhone. En cualquier caso, el primer paso que os recomendamos para que la tengáis disponible en vuestro terminal compatible es que tengáis la app actualizada. Una vez tengamos este paso, debemos acceder directamente desde el apartado de emojis de la propia app, no desde el teclado de acceso directo del teclado de Android. Esto es importante. Una vez pinchemos ahí, al desplegar los emojis de WhatsApp, aparecerá un apartado en el que se pueden escoger y buscar diferentes emojis para hacer la transformación. Tenemos a nuestra disposición un buen número de mezclas absurdas. ¿Un dinosaurio que da besos? ¿Una caca llorona? Da igual. Lo divertido es que nuestro interlocutor en el chat se quedará dándole vueltas a ese emoji tan raro que le acabamos de enviar. Las combinaciones son casi ilimitadas y la mayoría de emojis se pueden fusionar para dar resultados muy divertidos. Solo se pueden enviar como stickers y de momento solo funcionan en la versión para Android de WhatsApp, pero está disponible para todos los usuarios que tengan la app al día en cuanto a actualizaciones. El procedimiento es un poquito lioso, pues no hay que enviar los emojis desde el acceso directo del teclado de Android, sino desde el apartado de emojis de la propia aplicación. Al desplegar los emojis de WhatsApp, aparece un apartado como este donde se pueden escoger y buscar emojis para hacer la transformación. WhatsApp ha introducido muchas novedades en los últimos meses, como la opción de borrar mensajes automáticamente o poder silenciar chats indefinidamente. Aunque la opción de mezclar emojis lleva tiempo existiendo, lo cierto es que nunca ha sido especialmente conocida y casi nadie sabe usarla. Realizarlo, para ello es simple, una vez dentro de la aplicación de mensajería, escogemos un emoji, luego escoges el signo de más y escoges otro emoji y verás el resultado. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado este video. Espero que le haya sido de mucha información y que pongan en práctica las muchas ocurrencias de estos emojis. Hasta un próximo TokTok.